Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso de Bioestadística para la carrera Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. En esta ocasión pues, vamos a seguir explorando lo que podemos hacer con la herramienta de Python vía Google Colab. Pero pues vamos a empezar a hacer exploración de datos que ya no son pequeños ejemplos contenidos en nuestras bibliotecas, sino, por ejemplo, datos del INEGI, ¿no? O encuestas de estas encuestas donde tratan de hacer índices sobre felicidad y demás, ¿no? Entonces, un poco es también pelearse con de dónde conseguir los datos y esos datos mandarlos, poderlos revisar, poderlos trabajar utilizando pandas en Google Colab. Entonces vamos a la computadora y vamos a continuar. Trabajo, pero antes vamos a buscar datos, ¿no? Entonces, uno de las fuentes preferidas de datos que deberíamos tener es tanto el portal de datos abiertos del Gobierno de México como el portal del INEGI, ¿no? Entonces vamos, si quieren, esta vez al INEGI. Entonces ahí está, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nos vamos acá y de entrada en la página pues, nos va poniendo nos va a ir poniendo algunas algunos datos que pueden ser interesantes. Viene acá un sistema para explorar por cada uno de los estados, anuncios, publicaciones recientes, pero a lo que nosotros nos vamos a ir es a sistemas de consulta. Y aquí en sistemas de consulta tenemos aplicaciones para teléfonos móviles, visualizadores de datos, y lo que nos interesa es o bien las bases de datos propiamente o los bancos de indicadores o sistemas de indicadores. Después vamos a ver cómo utilizar la API de INEGI para acceder a estas cosas directamente, pero de mientras vamos a bajar un tipo de archivo de datos que son los valores separados por comas. Entonces vamos a datos abiertos y aquí en datos abiertos vamos a tener censos, conteos, encuestas, que hay diferentes tipos de encuestas que se realizan
para distintos tipos de propósitos, estadísticas de registros administrativos y características sociodemográficas en áreas pequeñas. Vámonos de mientras a encuestas. Hay encuestas especiales para el sistema de cuidado, de diversidad sexual, salud financiera, encuesta de origen, destino en hogares de la zona metropolitana, módulo de condiciones económicas. Esas son las especiales, ¿no? De trabajo infantil, etcétera. Y tenemos las regulares. Estas son interesantes porque podemos hacer comparaciones en distintos periodos. No de todos los indicadores, y hay que ser cuidadosos ahí con... una vez que elegimos alguno de los indicadores, pues tener claro de cómo es que se hacen los cálculos para estas cosas, ¿no? Para tener el ¿cómo se dice esto? Para construir los indicadores, ¿no? Entonces, vamos a utilizar los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares. De la nueva serie. Y tomemos el más reciente, que es el del 2022. Entonces, cuando le picamos, aquí nos aparece esta opción de descargar el CSV. Entonces, le vamos a picar acá y nos abre esta ventanita. Nos va a bajar un archivo .zip, ¿no? Dice conjunto de datos en IGNS. NS creo que es de nueva serie. Y ahí está, ¿no? Entonces nos va a abrir un zip. Aquí yo lo voy a buscar en mis archivos. O le podríamos dar que lo abra. Entonces cuando lo abre, tenemos un montón de carpetas. Y en principio podríamos extraer todas y nomás nos quedamos con unas. Pero nos vamos a quedar nomás con una tabla. Entonces nos vamos a quedar con esta que dice concentrado hogar. Y esta del concentrado hogar tiene los catálogos, el conjunto de datos, el diccionario donde nos va diciendo de qué va cada una de las cosas. La justificación del modelo que están usando para construir la muestra y demás. Pero quedémonos nomás con los datos. Entonces, concentrado, conjunto de datos, concentrado hogar, luego en conjunto de datos, y es un archivo que acaba en CSV, es valores separados por comas. Entonces vamos a ponerlos en algún lado. Aquí los voy a dejar en mi, podríamos dejarlo en el escritorio. Cerramos esta parte y nos regresamos a Colab. Entonces en Colab vamos a picarle aquí a donde dice Files, y allí vamos a cargar. Aquí con este dice subir solo por esta sesión, ¿no? Entonces cuando lo subamos nos va a decir pero solo es por esta sesión, y cuando se acabe la sesión voy a borrar los datos, ¿no? Entonces eso, nomás eso hay que ser cuidadosos, pero no es tan relevante. Entonces son 45 megas de un archivo de texto. Pues vamos a subirlo. Dice tenlos guardados en otro lado porque esto se borra una vez que acabemos la sesión. Y aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a picarle aquí donde tiene los tres puntitos y vamos a copiar aquí donde dice copy path. Ahí le damos copiar. Entonces vamos cargando las bibliotecas. Vamos a importar
Numpy. Vamos a importar pandas. Vamos a importar Seaborn. Y vamos a importar Matplotlib por si acaso. Y Starts por si acaso. No, creo que no necesitamos Starts. Importamos nada más estas. Ahora, la biblioteca pandas. Tiene un... una función para leer distintos orígenes de datos. Entonces vamos a ver. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Esas funciones se llaman read. Entonces tenemos desde el clipboard, que es pues algo que hayamos copiado. Podemos leer archivos de Excel, CSVs, HTMLs, JSONs, los de SAS y SPSS, y SQLs, STATA, ORCs y XMLs, ¿no? Entonces vamos a leer CSV. Entonces hay que decirle de dónde lo va a leer, y aquí es donde vamos a poner el cuál es la dirección de esto, ¿no? Entonces está en content, y ahí en content el nombre del archivo, ¿no? Entonces le damos que lo lea, y ahí está, nos lo avienta tal cual. Entonces, pues hay que revisar. ¿Qué es lo que estamos, qué valores nos está dando, ¿no? Entonces vamos a ponerle nombre a esto, se va a llamar enig o e1 si quieren. Entonces del e1 vamos a ver primero pues de qué tamaño es. Son 90,000 registros. Esto, cada registro no son datos de individuos, sino de hogares. Y no son tanto de hogares, sino de casas, ¿no? De lugares donde viven estas personas, ¿no? Entonces, un hogar lo distinguen por cuántas familias viven en una vivienda. Entonces, en una vivienda puede haber más de un hogar. Entonces, si se fijan, tenemos una llave que es el folio del hogar y otro que es el folio de la vivienda. El folio de la vivienda puede ser compartido entre dos hogares, como este caso de aquí, el 3 y el 4. Es un hogar, es una vivienda donde viven dos familias distintas. Ok, entonces vamos a ver qué cosas nos dice la encuesta. Entonces, si le ponemos keys.values, nos va a hacer una lista, un array con todas las posibles variables que vienen en la tablita esta, ¿no? Entonces tenemos el folio de la vivienda, el folio del hogar, que son identificadores. Tenemos la ubicación geográfica, que, ojo, aquí hasta donde yo me acuerdo, no viene
el nombre de la ciudad o del estado donde, del estado o del municipio donde estamos, ¿no? Entonces, a ver, si le ponemos e1.est, this, no, pues ese, no me acuerdo qué cosa es este, this, tendríamos que ver el diccionario de datos. Pero viene esta cosa de clase, hogar, el sexo del jefe, edad del jefe de la familia, el total de integrantes, el máximo grado educativo que tiene el jefe de familia, el estrato socioeconómico, que también viene como en clave. Y ahorita tendríamos que revisar esa parte. En qué se hacen gastos y de dónde provienen los ingresos. Entonces, esa es un poco la cosa. Y vienen, por ejemplo, este INCOR es el ingreso corriente. Estos ocupados son cuántas personas hay en ese hogar que están ocupados, qué ingreso proviene de trabajo, de sueldos, de no trabajo asalariado, de becas, etcétera, ¿no? Hasta acá. Desde INCOR hasta otros INC son el valor monetario de ingresos y luego vienen el valor monetario de los egresos. Entonces, a partir del ubicageo, quisiéramos saber en dónde están de qué estado estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a revisar el diccionario de datos y de allí vamos a obtener esa parte para empezar a trabajar con nuestra tabla. Entonces, ya los puse y voy a subirlos. Aquí está el diccionario de datos y vamos a ver si podemos leerlo desde aquí, desde Pandas, ¿no? Entonces vamos a hacer Pandas. Lea desde el CSV y vamos a ponerle igual que antes. Ups. Vamos a copiarlo aquí, diccionario, y lo vamos a pegar acá. El problema del diccionario es que es un poco raro, ¿no? Entonces aquí va poniendo, por ejemplo, la población, educación del jefe, y está como poco claro el cómo va haciendo cada una de las de las llaves, ¿no? Entonces el ubicajeo dice, es igual a la variable ubicajeo de la tabla de viviendas. Entonces, podríamos irnos a la tabla de viviendas a ver qué nos dice allí. O podríamos
tener una lista con, porque lo que hace esto es el, a ver, déjenme les pongo el e1.ubicageo. Es esta clave, ¿no? Pero esta clave, el primer dígito a la izquierda es, de izquierda a derecha, perdón, es el estado. Y el resto de los dígitos son el municipio, ¿no? Entonces, el estado 32 con municipio 046, ¿no? Entonces, podríamos empezar separándolas y luego buscar en otra tabla. Por ejemplo, si es posible tener esas claves. Entonces, vamos a conseguir esa tabla, tal vez en el INEGI, ¿no? Entonces, seguramente que en el, no, en el censo no. Lo que estoy buscando ahora se llama el marco geográfico. Marco geo, esta, geoestadístico básico, algo así. Okay, si nos vamos a temas. Aquí está el marco geoestadístico y de aquí nos vamos a descargas, y estos son para mapas, ¿no? Vienen los shapes, podemos tener herramientas acá, catálogo único de claves geoestadísticas, y aquí vienen las claves, ¿no? El 01, 001 y demás. Vienen las latitudes y demás. Esto lo podemos descargar como CSV. Y aquí hay que tener cuidado. Los quienes usan Windows a lo mejor deben bajar este ANSI. Y nosotros que estamos usando... estamos usando Linux, vamos a bajar UTF-8. Entonces, ahí está, catálogo único de localidades, aquí viene la clave de localidad, pero realmente nosotros nos vamos a quedar nomás hasta municipio. Entonces voy a abrir el zip y a subirlo al sitio. Okay, entonces vamos a subirlo. En downloads, diccionario, data, no, a ver, ya, entonces es este archivo que se llama AGML. El año, la fecha, ¿no?, en la que estamos descargándolo, y luego una clavecilla y es un CSV, ¿no? Entonces vamos a copiarlo, vamos a copiar y vamos a hacer un read CSV. Y aquí hay cosas que no puedo decodificar. Eso significa que sobre todo los acentos y las ñes no me las está leyendo bien.
pues le tenemos que pedir que cambie la forma de leerlo. Eso es con la opción encoding, y aquí le vamos a pedir que lo lea como si fuera latín 1, y ahí está, ¿no? Aunque le habíamos pedido que lo bajara en UTF, pues no nos hizo mucho caso, ¿no? Entonces aquí tenemos ya las claves. Entonces tenemos aquí esta CBEGEO, pero esto viene hasta localidad, ¿no? Y viene el nombre de entidad y el nombre de municipio. Pues lo que vamos a hacer es formar una nueva tabla. Vamos a llamarle T1. Está vacía de momento. Ahora T1 vamos a ponerle una que se llame CBEGEO, ¿no? CB, una tablita que se llame CBEGEO. ¿Y esa de dónde la vamos a sacar? Esa la vamos a sacar de este CBEGEO, ¿no? Entonces va a ser, ¿esto lo pusimos nombre? No, no lo pusimos nombre. Entonces y uno de INEGI, pues déjenme, vamos a explorar tantito esta parte. Entonces de I1 nos vamos a quedar con la CBEGEO. Pero no queremos todo. Quisiéramos nada más a los primeros, o sea, eliminar los últimos 4 dígitos, ¿no? Entonces, fíjense que si nos fijamos en cualquier elemento de esta, de esa forma, y lo que no sé es si esto es un número o es una cadena de texto. Entonces una forma de darse cuenta de eso es preguntando el tipo de dato. Entonces, ¿qué tipo de dato es este? Es un número, ¿no? Entonces una forma de hacerlo, yo tomo este elemento y es bueno porque lo vamos a poder hacer rápido. Si tomo este elemento y quiero deshacerme de los 4 últimos dígitos, puedo dividirlo entre 10.000, ¿no? Y eso lo redondeo con numpy. Redondeamos esto así, ¿no? Ya nos arroja ese número. Y luego le vamos a cambiar algo. Punto asType. Y le vamos a poner int. Y eso lo convierte en un entero. Y ya está. Entonces, ¿cómo le hacemos para de un solo jalón tener todas las claves? Pues le vamos a hacer de I1 nos quedamos con CBEGEO. Y todas las vamos a dividir entre 10.000. Y vamos a redondearlas. Entonces, ¿quién es? Es así. Luego, si le ponemos punto round. Y entonces con numpy. Entonces, usando numpy, le vamos a pedir round esto,
y ya nos pone todos y luego que nos lo muestre como enteros. As type. Int. Y ahí están. Se parecen mucho a las que tenemos en la primera tabla que se llama ubicageo. Entonces, pues pongámosle ubicageo, ¿no? Se va a llamar ubicageo. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ubicageo? En la I1, directo, bueno, vamos a hacer T1. Va a ser i1.filter y vamos a pedir el cbgeo, vamos a pedir el, ¿qué otra cosa tenía? Vamos a poner, vamos a preguntar acá. Entonces vamos a poner el nombre de la entidad y el nombre del municipio, ¿no? Nomment y nomnom. Nom. Nomment. Filter. Filter. Ahí está, ¿no? Entonces T1, es este. CBEGEO. Ahí está. Y entonces vamos a asociarle también el ubicageo, ¿no? Entonces, nada más para que concuerde, vamos a ponerle ubica guión bajo geo. Entonces T1, vamos a hacerle una, un nuevo campo que se llame ubica guión bajo geo y este va a ser el T1, perdón, no, el ubica geo, ubica geo que formamos. Y entonces T1 tiene el cbgeo y el ubicageo. Ahora, creo que no vamos a necesitar esto, el cbgeo. A ver, ahí está, tenemos el ubicageo. Hay un montón de repetidos por porque está por localidad, ¿no? Entonces vamos a decirle que ahora queremos quitar los duplicados, drop duplicates. Entonces cuando le decimos eso, y ahora sí nos quedamos con puras municipios, que es el que nos conviene, ¿no? Entonces, si este lo tratamos de mezclar con nuestra enig, en el ubicageo, creo que, a ver si sale, ahí está. Entonces tenemos acá el ubicageo, pero lo va a repetir todo. En el ubicageo no nos lo repite, lo que pasa es que están en la misma ubicación geográfica, ¿no? Y ahí está. O sea, de hecho no sube. Lo que tenemos que checar es que no aumente esto. Tenemos 91.980, que son los que originalmente teníamos. Sí aumenta. Entonces algo estamos haciendo mal.
la hora de mezclarlo. Probablemente tengamos algunos repetidos aquí, o le hacemos al revés, hacemos que E1 se mezcle con T1 en el ubicaje. No, siguen siendo un montón. Entonces, podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas. Podemos desde T1 hacer el merge con E1 y eso nos va a dejar primero el nombre del municipio y la entidad y luego ya todo lo demás. O bien, y digamos aquí nos va a mover el ubicajeo del lugar. E1 con el T1 y entonces el ubicajeo va a estar hacia el final. O sea, va a estar acá, digo, el nombre de la entidad y el nombre del municipio. Y ahí está, ¿no? Quizás aquí una de las cosas interesantes es que Folio VIP va a ser un poco nuestro campo llave y pues todo lo demás lo vamos a estar trabajando a partir de esto, ¿no? Entonces, le vamos a parar hoy aquí, pero pues lo único que hicimos fue ir preparando algunas cosas, ¿no? Lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones es hacer agrupamientos y ir analizando algunas de las cosas. De entrada, por ejemplo, si tomamos para todo el país, nada más el... Perdón, si le pongo el E1, todavía no me pone nada, ¿no? Pues vamos a llamarle a esta E2 para no perder el E1. E2 va a ser esta. Entonces E2 ya tiene nuestra información geográfica. Entonces de E2 vamos a tomar el ingreso corriente. El ingreso corriente es el ingreso trimestral. Entonces, si nosotros quisiéramos con Seaborn hacer la gráfica, de distribución de esta cosa, o el histograma, si quieren, ahorita hacemos también. Son muchísimos datos. Pero fíjense cómo está todo. Estos de aquí son miles. E a la 6. Y entonces quienes ganan menos de 10.000, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos todos por acá. ¿Por qué? Tiene una escala tan grande porque hay gente que gana muchísimo, ¿no? Dentro de la misma muestra. Entonces, si hacemos el histograma, igual de 2.4,
Entonces, fíjense cómo está la cosa. De una muestra de 90.000 personas, hay muchísimos que están muy cerca del cero y otros que andan por acá. Y el histograma es más o menos el mismo cuento, ¿no? ¿Cuál es el máximo? A ver, de e2.inc.org quisiera saber cuál es el máximo. ¿Por qué la escala está tan grande? Porque el máximo son 7 millones trimestrales. ¿Y cuál es el mínimo? Mínimo es cero. De ingresos corrientes. Entonces, fíjense la cantidad de gente que está en ceros. Y los que están en 7, pues deben ser poquísimos, porque ni siquiera son, se acercan a los a la decena de factores ahí. Si sacamos la media, nos va a dar una información ahí media rara, ¿no? La media son 61.000. Que digo, de todas formas está por acá debajo, pero está como a la mitad, donde ya casi no hay individuos, ¿no? Está incluso arriba de la mitad, ¿no? Entre 0 y 1 millón, pues está 500.000. No, perdón, 60.000 es la media. Entonces está por acá por debajo, ¿no? Y si sacamos ¿cómo le puse al stats? No cargué stats. Entonces, si sacamos la mediana de esta de aquí, no me acuerdo si lo podemos sacar directamente si no usamos el de NumPy, ¿no? Que la mediana son 46.000. La moda son 29.000. Entonces fíjense, ¿hasta dónde está la media? ¿Dónde está la mediana? O sea, la mitad están por debajo de 46.000. Y la moda son 29.000. Ese es lo más frecuente. Estamos hablando del año 2022. Entonces, vamos a ver para otros años cómo está la cosa. Pero de entrada ahí está pues la disparidad de los ingresos, ¿no? Bueno, entonces vamos a detenerle aquí. Y nos vemos en una siguiente sesión. Vamos a seguir jugando con estos datos.